Con el objetivo de frenar el contrabando de mercancías en la zona fronteriza, autoridades iniciaron este viernes en Dajabón varios operativos. Tenemos a César Montesinos ampliando el tema. Adelante, César. Gracias. Buenas tardes. Un amplio operativo integrado por miembros de la Policía Nacional, así del Ejército y el CESPRON, se realizó aquí en Dajabón con el objetivo de detectar armas de fuego que no cuenten con su documentación legal, así como vehículos y motocicletas, y también corregir el paso de ilegales. Y eso está bien por las autoridades que sigan trabajando, que están bien haciendo bien su trabajo. Estos operativos están muy bien por las autoridades. Y ojalá y quiera Dios que sigan trabajando así, porque lamentablemente estamos rodeados de delincuentes. Así por lo menos nos mantienen a nosotros, los motoconchos, protegidos, y la ciudadanía también. No, los operativos están buenos, y por la mascarilla, eso está bien, y por los motores, que hay muchos motores robados, y está bien, los operativos están bien. De acuerdo a lo expresado por las autoridades, estos operativos continuarán en toda esta zona fronteriza y otros pueblos del país. Es toda la información que tengo en cuanto a esta parte de este Dajabón. Ahora regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. La policía detuvo a un hombre de nacionalidad haitiana que fue sorprendido cuando trataba de abusar sexualmente de una niña de 10 años de edad en Boca de Cachón, Jimaní. Según nuestro corresponsal Olmedo Urbáez, el detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Es probable que los síntomas adversos que obligaron a la Universidad de Oxford y su socio AstraZeneca a suspender sus ensayos para evaluar su vacuna experimental contra el coronavirus no hayan estado relacionados con la vacuna en sí, según documentos enviados a los voluntarios. Se llevaron a cabo revisiones de seguridad cuando participantes del estudio de Oxford desarrollaron síntomas neurológicos inexplicables, como debilidad en las extremidades o cambio de sensación, según señala un documento informativo de la prestigiosa Universidad Británica que publicó en línea y que estaba dirigido a los participantes. Para esta tarde esperamos chubascos dispersos con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento debido a la nubosidad arrastrada por el viento del este-noreste y a los efectos locales del calentamiento diurno en provincias de las regiones noreste, sureste, noroeste, la zona fronteriza y también la cordillera central.